Señor Messi, ¿por qué tardaste tanto? Vine lo más pronto que pude. Bueno, ponte a limpiar. Quiero mi casa reluciente. ¡Ay, mamá! Tengo requerimientos que pedirle antes de comenzar con mi labor. Entonces, ya no más motorizados ni llamadas amenazadoras. Ni intereses abusivos. Lo único que tienes que hacer es pagar el monto que te prestaron y listo. Gracias, Coqui. Me salvaste la vida. Ahora sí puedo pensar en un futuro con mi Zulimarcita. Coqui, sí, Coqui. Tú sí, ¿eh? Tú sí, Coqui, ¿ah? Tú eres bravo de bravos. ¿Y cuántas historias y secretos tendrás, di? ¡Wow! ¿Hoy no te quieres contar uno? No, pensándolo bien, mejor no me cuentes, porque como son cosas turbias, yo voy a quedar como cómplice, di. O de repente tienes uno que no sea tan turbio, tan oscuro. Cuéntate uno, Coqui, suéltala. No hay nada que contar, Félix. Solamente no te vuelvas a meter con esa gente, por favor. No. Eso sí, no, Coqui. Ni más, no te preocupes, ¿ah? Gracias nuevamente. ¿Te debo una? No me debes nada, amigo. Sí, Coqui. Bravo, ¿tí? Ay, ahora sí puedo pensar en un futuro con mi Zulimarcita. En la casa propia. Uy, más bien le voy a decir si quiere ir a ver nuestro terrenito otra vez, la Zulimarcita. Seguro que sí. ¿Requerimientos? Así es. Los tiempos han cambiado, Missy. Yo no puedo tolerar más sus tratos tan denigrantes. Sus humillaciones y faltas de respeto, si las puede guardar, así como también sus golpes. Está bien. Lo de los golpes puede ser, pero lo demás lo iremos viendo en el camino, ¿sí? Bueno, algo es algo, Missy. ¿Dónde me instalo? ¿Cuál es mi cuarto? ¿Tu cuarto? Yo pensé que en la maleta traías cosas para limpiar. Es que no puedo ir y venir todo el tiempo, Missy. Gasto mucho dinero en pasaje que usted no me va a reconocer. Por supuesto. Por supuesto que no te lo voy a reconocer. Missy, déjeme quedarme. Por la noche pude hacerle masajes relajantes con aromaterapia. ¿Sabes qué, Pierre? Mucho trámite. ¿Sabes qué? ¡Lárgate ya! ¡Vete antes que te agarre patada! ¡Sal de acá! ¡Ay, vamos otra vez! Missy, por favor, déme trabajo. Las clases de baile no resultaron. Prometo dejar su casa hecha un anís. Es más, he hecho una coreografía para cuando usted esté triste. Mire. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Basta! ¡Basta, Pierre! ¡Está bien! Limpia la casa y cuando termines te vas. Inmediatamente, mi hijo. El área de servicio está por allá. Merci. Gracias. Ahora sí, con tranquilidad, podré ponerme a pensar en mi nuevo proyecto culinario. Hola, Charito. Coqui, escúchame. Mira a doña Francesca. Definitivamente le pasa algo. Claudia Llanos la tiene así. Pero podría ser por Diego también, ¿no? Primero la separación, después él viene a vivir al barrio. No, Coqui. Esa carita no es por Diego. Es más, desde que doña Francesca se separó, yo la veo más empoderada. Pero podría tratarse de una fachada, ¿no? La procesión va por dentro. ¿Cómo es posible que una persona sea capaz de hacer tanto daño aún estando encerrada? Y definitivamente no actúa sola. Debe tener por lo menos un par de compinches que cumplen sus órdenes. Claro que sí, es una malvada, es una mala persona. ¿No te acuerdas lo de mi Grace? Y de hecho, tiene gente de su misma calaña.
trabajando para ella y obedeciéndola en todo, seguramente. Bueno, ayúdame, por favor, con la ropa, que sí, tengo que verla hoy. Sí, 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 claro. Maldita sea la hora en que conteste esa llamada. ¡Qué tiempos aquellos, hermano! ¿Te acuerdas del trompo? ¿Cómo no me voy a acordar si yo era campeón en Chalhuanca? Ah, estás en bala. Eso sí que... señores, bonjour. ¿Y qué hace este parásito acá? Más respeto, VGT. Solo vengo a comprar un suavizante para las camisas de mi síndico. O sea, un parásito sirviendo a otro parásito. Un suavizante. Sí, sí. Ya. ¿Y qué hace? Aquí, aquí. Merci. Cómese, por favor. A ver. Suelto. Muchas gracias. Así que estás sirviendo. Tú eres su perro de chacra. ¿Qué perro de chacra? Tú eres solente. ¡Solente! ¡Solente! Se me escapó esta basura. Cálmate. No merece que te moleste. ¿Cómo no me va a molestar? Pues es en la cara de mongazo que tiene. Ya, me salud. Toda la razón. Me estoy dejando enredar por esa mujer. Yo le disparé a Claudia Llanos. Yo la maté. Es la culpa que me persigue, Peter. Peter. Si yo no hubiera matado a Claudia Llanos, mi hija seguiría viva. Carmen. Se está aprovechando de mi dolor. Peter, yo sé que esto escapa a toda lógica, pero creo que Carmen está diciendo la verdad. Claudia está viva. Por favor, no le crea a esa mujer. Vio su cadáver en el ataúd. Si estuviera viva, no habría aparecido luego de tantos años. Todo esto es una farsa perversa maquinada por Carmen. Claudia no sobrevivió. Usted acabó con su vida. Dilo, Francesca. Dilo. ¿Qué había adentro? Tiene mi confesión, Peter. ¿Cómo? Claudia Llanos tiene un audio en el que se me escucha que yo le disparé, que yo la maté. Pero ¿cómo es eso posible? Sucedió cuando Claudia se hacía pasar por ti. Claro. Mientras yo estaba encerrado en ese calabozo nauseabundo. Por ese entonces, Carmen me decía que su hija estaba viva. Y yo te mandé un audio para que me aconsejes.
sea, os estoy confesando todo. ¿Ha visto? Si me permite. Tienes toda la razón. Me estoy dejando enredar por esa mujer. Yo le disparé a Claudia Llanos. Yo la maté. Me tiene en sus manos, Peter. Pero, madame, este audio no tiene valor. El crimen no se cometió. Usted es inocente. Claro que se cometió. Yo jalé el gatillo. Pero ella está viva. ¿Eso qué importa? El intento de asesinato es suficiente como para llevarme a prisión de nuevo. Esa prueba ha sido obtenida ilegalmente. Ningún juez la admitiría. Suponiendo que eso sea cierto, en mi voz soy yo confesando que estuve dispuesta a matarla, que soy una asesina. Fue por defensa propia. Ella le hizo mucho daño. Aún así, imagínate que decida enviarle ese audio a la prensa. Me destruiría públicamente. Es verdad. Necesita asesoría legal. ¿Cómo, Peter? Ni siquiera me atrevo a confesarle a mi abogado lo que hice.